Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí usted va a entender por qué vine vestido de esta manera también a través de este mensaje. Punto número uno es: sin manifestación no habrá predicación. Sin manifestación no habrá predicación. Manifestación es revelar, escuche bien, el exterior y revelar el interior. Usted y yo somos lo más importante en este mundo. ¿Por qué será que hay personas que pierden la vida por algo sin entender que lo más importante de la creación es usted? Escuche, hay personas que pierden su familia buscando dinero. ¿Por qué Dios vino y murió en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo no nos perdamos, que nos salvemos. Porque para Él lo más importante somos nosotros. ¿Por qué será que el enemigo se ensaña tanto con las mujeres? El 90, escuche esto es lamentable decirlo. El 90% de las mujeres no saben en realidad quién son para Dios. Usted no puede esperar que un hombre le dé el valor que solo Dios te puede dar, porque Él fue que te creó. Yo quiero que usted entienda quién usted es en Dios, quién usted es para Dios. Las preocupaciones nos desenfocan del propósito de Dios para nosotros. Se lo voy a volver a decir. Las preocupaciones nos desenfocan del propósito de Dios para nosotros. Escuche, en otras palabras, cuando las preocupaciones vienen, ¿cuál es la intención de las preocupaciones? Que tú te desenfoques de lo que Dios quiere hacer. Te lo voy a volver a decir. Cuando las preocupaciones vienen, vienen para que te desenfoques de lo que en verdad Dios quiere hacer. Por lo tanto, oh, es que tengo esta, mira, estoy enfocado, voy a hacer esto. ¿Qué comienza a pasar? Preocupaciones. Las preocupaciones lo que hacen es que nosotros nos tornamos y nos separamos del propósito y nos vamos en búsqueda de algo que queremos resolver. Que Dios dijo: busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te preocupas es una señal de falta de fe. Yo le pregunto a usted, ¿usted no se ha dado cuenta que usted está perdiendo las cosas que en verdad tienen valor y son importantes por las cosas que no tienen valor? Que usted tiene todos los recursos que en verdad usted necesita, pero usted está perdiendo su vida por los recursos que no necesita. Si las mujeres entendieran el valor que tienen, sus casas no fueran iguales, sus familias no fueran iguales. Escuche, su matrimonio no fuera el mismo. La manifestación de Dios entonces es lo que nos llevará a predicarle a otros. No podemos entender lo importante que la gente es para Dios si no entendemos lo importante que nosotros somos para Dios. Es la revelación de la manifestación de Dios lo que hace que nosotros podamos meternos a un lugar que no conocemos, a llenarle panfleto a la gente y decirle a la gente: Dios quiere hacer algo por ti, y yo no he comido, y yo no he hecho esto, y yo no he hecho aquello, y un grupo estamos haciendo lo mismo porque simplemente queremos que Dios se glorifique. Pastor, no se debe hablar de los ayunos. Pues déjeme decirle que es el mejor testimonio que usted le pueda decir a alguien: yo estoy ayunando por ti para que Dios haga un milagro. La gente ve a Dios en ti.